Quiero también dar un mensaje a todos los niños, porque yo vi que tiene muchos niños hoy. Yo fui como vosotros antes. Yo tenía un sueño y hoy le realizo. Tengo únicamente un consejo para vosotros. Con la pasión, con el sueño, vosotros pueden realizar todo lo que tú quieres. Hoy estoy aquí, la próxima vez puede ser uno de vosotros. La verdad que tengo mucha emoción hoy, porque seguro que yo hablo mucho, pero significa mucho para mí de estar aquí hoy. Tenía mucha etapa para llegar aquí y soy muy feliz y orgulloso de ser un jugador del club de mi sueño y del club más grande de la historia del fútbol. Críticas de la afición del Real Madrid, si también te han llegado y qué te parecían y si incluso si crees que te equivocaste en algo, si les mandarías un mensaje. Es parte del fútbol, tiene momento la gente te da mucho cariño, tiene momento que soy un poco más enfadado contra ti, pero es parte del fútbol, parte de una carrera, pero la verdad que es increíble el cariño y el amor que me da todo el madridismo, porque como he dicho antes, yo no fui un jugador de Madrid y ahora firmo, pero ahora cuando hablamos soy nadie en Madrid. Yo hacía nadie, no juego un partido y me da un cariño, un amor, es increíble. Por eso que tengo muchas ganas de hacer grandes cosas aquí, de dar la vida por este camiseta, este escudo, este club. Porque primero es mi sueño seguro, pero también tengo mucha gente que desde el primer día son conmigo. Y confía en mí, tengo que hacer las cosas bien en el campo y fuera del campo para todo Madrid. Presentación. Un guiño a Cristiano, siempre mi ídolo de niño. Como he dicho, tengo la suerte ahora, es un amigo que me da mucho consejo, somos siempre de contacto, eso es un privilegio. Él ha marcado la historia del Real Madrid. Me da siempre consejo de trabajar, de siempre estar conectado con el juego, de quedar mi pasión por el juego. Y es un placer para él. Yo sé que fue una competición difícil para él en la Eurocopa, pero tiene que saber, lo ha dicho antes del partido, y me voy a decir otra vez ahora, que no cambia nada la leyenda de fútbol y de Real Madrid que es Cristiano. Y le doy un abrazo. ¿Y ese niño pequeño se veía con el número 9 en el Real Madrid y si aspira a llevar algún día el 10? No, tenemos el número 10, Luka Modric. Le ganaré el juego, balón de oro, gana todo con el Madrid. Soy orgulloso y feliz de ser cerca de él en el vestuario. 9-10 somos cerca para mí. Pero la verdad es que la dorsal no es importante para mí. No veo lo que tengo atrás, lo veo únicamente adelante. La portería, el gol, todo lo que está atrás, mi dorsal, no es importante. Puedo jugar con el 22, 29, 29, 48, no veo nada. Para mí es igual, pero seguro que el número 9 es un número importante, un número de Real Madrid. Tenía muchos jugadores que tenían el número 9, que son importantes. Me siento como un privilegio de poder decir que soy un jugador de Real Madrid. Fue mi sueño de niño, espero este momento desde muchísimo tiempo y ahora es la realidad, soy un jugador de Real Madrid. Y eso es un sueño. Un sueño no se paga. Mi sueño fue jugar para el Real Madrid y ahora soy un jugador de Real Madrid. Y eso es una gran satisfacción para mí, pero también para mi familia, porque saben que todo el esfuerzo que tenía que hacer para venir aquí fue muchas etapas y ahora quiero pensar únicamente el presente y el presente y que soy un chico muy, muy feliz y tengo ganas de ver a mi compañero.